Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora sí. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos guarde, le damos gloria al Señor porque podemos estar en la casa de nuestro Dios para así orar en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a estar en meditación y vamos a clamar al Señor en este momento. Bendito el nombre de nuestro Señor. Padre, te adoramos. Te damos la gloria a ti, oh Señor, te exaltamos, te damos gracias, Padre amado, por la bendición que tú nos concedes, oh Dios, de estar, Padre amado, en tu casa, de reunirnos para adorar tu nombre, para exaltarte, para buscar, Señor amado, en la unidad espiritual, Señor, en la coinonía en la cual, Padre amado, tu pueblo se acerca a tu casa a buscar de tu presencia, a ser llenos de ti. Padre, te pedimos, Señor amado, que tú, oh Dios, Padre, te acerques, oh Padre amado, a nosotros, que tú escuches nuestro clamor, que tú te dejes sentir en nuestras vidas, que podamos, oh Dios, oh Padre eterno, Señor, ser fieles a ti, Padre amado, y acercarnos con un corazón dispuesto, Señor, a adorar tu nombre, y que, Padre amado, tú recibas nuestra alabanza, tú recibas nuestras oraciones, tú hables a nosotros, oh Señor, y que tú, Padre amado, Señor amado, nos bendigas en gran manera. Mi Dios eterno, en esta noche, oh Padre eterno, Señor, trata con nosotros a través de tu palabra y que podamos, oh Dios, comprender la grandeza, Señor amado, que tú, oh Dios, Padre eterno, a través de ella nos muestras. Te damos gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantamos Adoraré, gloria a Dios. Adoraré, adoraré a mi Señor. Gloria a Dios, aleluya. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré a su santo templo para adorarle. Conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré a su santo templo
conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento y yo le voy a pedir a la hermana María, gloria al Señor, que podamos orar con nuestra hermana María y podamos presentar la iglesia. Gloria al Señor en general, la iglesia que tanto necesita ese toque del Señor. Oramos con nuestra hermana María. Dios y amantísimo Padre Celestial, tú que eres grande y Dios todopoderoso, vengo delante de tu santa y divina presencia en este momento, dándote gracias, mi Dios amado, por lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Padre Santo, por la fortaleza que tú nos has dado en este día, mi Dios, por tus beneficios, por todo lo que hemos recibido de ti. Gracias, Padre Santo, porque mi Dios amado, estamos aquí en tu casa de oración, lugar que tú has constituido como casa tuya, puerta del cielo. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial, Padre Santo, por cada hermano, mi Dios, que ha sentido la necesidad de allegarse a tu casa de oración, a levantar clamor, Padre Santo, que tú puedas escuchar nuestras oraciones, Señor amado. Oh, Padre Santo, que todas nuestras oraciones lleguen, Señor amado, a tu trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Tú nos socorro. Mira cada hermano, Señor amado, aquí en esta noche. Mira la visita también que está en medio nuestro. Bendíceles también. Mira, mi Dios, nuestros hermanos y familiares que se conectan a través de la plataforma. Te pedimos también una bendición especial por cada uno de ellos, mi Dios amado, y que tu presencia se pueda dejar sentir en cada una de sus vidas. Mira, mi Dios amado, tu pueblo, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, por todo tu pueblo que te alaba y te glorifica a través de la ancha faz de la tierra, Señor amado. Oh, Padre Santo, tú buscas adoradores que te busquen en espíritu y en verdad. Oh, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayude a cada día a seguir hacia adelante, mi Dios, porque sabemos que estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, Señor. Y Padre Santo, necesitamos, Señor amado, cada día acercarnos más a ti, buscarte, mi Dios amado. Porque ya, mi Dios, a través de la voz profética, tú no has hablado, mi Dios, de estos tiempos que vienen, Señor amado, que van a ser bien decisivos, Señor amado, y te pedimos, Señor, que tú, mi Dios amado, cuide a todo tu pueblo, que la cobertura tuya sea sobre todo tu pueblo, mi Dios amado. Te necesitamos, mi Dios, dependemos de ti, sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Que Padre Santo, que cuando llegue ese momento difícil podamos estar firmes en ti, mi Dios, que nuestra mirada puede estar puesta en ti, Señor, que eres el autor de nuestra vida, Señor. Une tu pueblo, Señor, únelo en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, que pueda haber unidad de espíritu, mi Dios amado, y que cada día, Señor, nos podamos acercar más y más a ti, Señor, que nuestros pies, Señor, estén firmes sobre esa roca inconmovible que eres tú, Señor amado. Oh, Señor, te pedimos, Señor, que Padre Santo, aquellos que no entendamos, Señor, tú nos dé entender. Que Padre Santo, tú, mi Dios amado, Padre Santo, que nuestros oídos, Señor amado, estén prestos a escuchar la voz tuya, mi Dios amado. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para ver aquello que nuestros físicos no pueden ver, mi Dios amado. Y que cada día podamos seguir en pos, Señor amado, hacia adelante en tus caminos, siempre fiel, mirando hacia ti, mi Dios amado. Oh, Señor, ayúdame.
ayúdanos a perseverar fiel hasta el final de nuestros días, Señor amado, y que nada ni nadie nos aparte nunca del amor tuyo, mi Dios. Oh, Padre, cuida a todo tu pueblo, Señor amado. Todas las iglesias están delante de ti, todo aquel que predique tu palabra, Señor amado. Que, mi Dios, tu palabra llegue a la vida, mi Dios amado, porque, Padre Santo, las almas están reacias, Señor, a escuchar tu voz, Padre Santo. A lo bueno, mi Dios, le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno, pero Padre Santo, levanta un pueblo, Señor amado, que predique tu palabra, Señor amado, que ese mensaje de salvación llegue a la vida, Señor amado, y que puedan confiar siempre en ti. Ahora, mi Dios, quédate con nosotros, bendice a nuestro pastor en grande manera, sigue poniendo tu palabra en su boca, ayúdale, dale salud, dale fuerzas, bendice a toda su familia, Señor amado. Padre, bendice a todo tu pueblo, Señor amado, y te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables, Señor amado, y que todo lo que se haga aquí en esta noche tenga el sello de tu divina aprobación. Gracias, mi Dios, y en tu dulce nombre te he pedido todas estas cosas. Amén, amén. Gloria al Señor. Volvemos a cantar una alabanza con nuestra hermana Sonia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Se mueve la mano de Dios en su palabra en ti. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios en su palabra y vida, se mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Gloria a Dios, aleluya, poderoso el Señor. Santo. Gloria al Señor. Vamos a buscar la palabra del Señor. Y vamos a hacer lectura del Salmo 33. Gloria al Señor. Salmo 33. Gloria a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la participación de su Santo Espíritu, y la iglesia dice, amén. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza.
Aclamad a Jehová con arpa, cantad con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito sus abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, y mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darle vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Dios bendiga su santa palabra. Gloria al Señor. Y vamos a pedirle a la hermana Edeliz que nos haga oración por esta palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oremos, mis hermanos. Amante Dios, Padre Celestial, ante tu divina presencia, Señor, estamos en esta noche, Señor. Gloria a Jesús. Dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor amado, de poder llegar a tu casa para alabar y glorificar tu dulce y precioso nombre, Señor amado. Mira la palabra, Señor, que ha sido leída. Señor, te pido, Jehová, que cale en lo más profundo de nuestros corazones, Señor amado, y que la podamos impartir al que es necesitado, Señor, que podamos, Padre Santo, entender la misma, Señor, aleluya, y poder, Padre de la gloria, Padre Santo, tenerla, Jehová, en nuestros corazones, Señor. Padre, gracias, porque tú siempre, Dios de la gloria, nos habla a través de la misma, Señor amado, porque es tu primera profecía, Señor. Gracias, Señor amado, por permitirnos llegar a tu casa, Padre de la gloria, un grupo de hermanos, Señor, reunidos, Señor amado, en un solo pensamiento, en un solo propósito, Señor, de servirte, de adorarte y de buscarte en espíritu y en verdad, Señor amado, y que tú, Jehová, aleluya, siga afirmando nuestros pasos, Señor. En tu nombre, Padre amado, te pido estas cosas en fe, creyendo que tú, Jehová, así lo has de hacer, conforme a tu voluntad y gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos confiamos en nuestro Dios y cuántos esperamos en Él? ¿Cuántos hemos conocido su misericordia? Algo que para nosotros, amados hermanos, aquellos que le servimos al Señor, cada día podemos experimentar esa misericordia y podemos ver ese toque del Señor en nuestras vidas. Le damos la bienvenida a Pedro y a Sonia. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en gran manera.
Amados hermanos, vamos nuevamente a orar y vamos a clamar al Señor con la hermana Sonia. Gloria al Señor. Y en este momento vamos a clamar. Necesitamos, amado hermano, un derramamiento del Espíritu Santo que nos lleve a discernir, a conocer, a comprender la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a orar y le voy a pedir a la hermana Sonia que oremos la oración por el derramamiento del Espíritu que nos lleve a discernir. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, glorificamos tu santo y bendito nombre, Padre Celestial. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tú te la mereces, Señor. Tú eres merecedor, Padre, de nuestra adoración y de nuestra alabanza, Padre Celestial. Padre, tú eres merecedor de que te honremos y que invoquemos tu santo y bendito nombre, Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de acercarnos en oración a tu presencia, Padre Celestial. Porque ¿a quién iremos si no es a ti, Señor? En ti está puesta nuestra esperanza. En ti está puesta, Señor, Padre Celestial, nuestra confianza, nuestra fe. En esta hora te pido una bendición especial por todos los hermanos que se encuentran aquí, Padre Celestial. Oh, Señor amado, por Padre Celestial, aquellos que están conectados, que una bendición especial sea sobre cada uno, Padre Celestial. Oh, Señor amado, que donde quiera que esté uno de tus hijos, Señor, adorando tu nombre, allí tú estés, Señor, trayendo, Padre Celestial, Padre, supliendo las necesidades, llenando de tu presencia. Mira, Señor, en esta hora clamamos con petición especial, Señor, Padre, para que tú nos dejes ese discernimiento de tu Espíritu, Padre Celestial. Pon en nosotros tu Espíritu Santo, Padre, ese don espiritual para discernir y entender tu propósito en cada una de nuestras vidas. Tu propósito en medio de tu pueblo, Señor amado, que busquemos la dirección de tu Espíritu, Señor, que busquemos, Señor, esa unción especial que tú has hecho, Padre, promesa sobre cada uno de nosotros. Oh, Padre Celestial, y que tu pueblo, Señor, pueda ser lleno de tu presencia de una manera especial. Oh, Señor amado, mira aquellos que no están, Señor amado, que están enfermos, que están necesitados, están en tus manos. Mira, Señor, te pido por aquellos, Señor, que se han apartado, que puedan retornar a ti, que tú toques sus corazones, Señor, y que ellos puedan volver a tus caminos, Señor amado. Fortalece a tu pueblo, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz, Padre, nuestros pensamientos, Señor, para entender tu palabra y nuestros corazones, para proponernos, Señor, el hacer tu santa y divina voluntad, Padre, que aprendamos a ser obedientes, fieles a ti, Señor amado, para que podamos estar firmes y en el día malo, Señor, no caigamos, Padre Celestial. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, que tú estás en este lugar. Bendice nuestro pastor, su familia, nuestro hermano Orlando también, Padre, y su familia, que tú dirijas a tu pueblo siempre, Señor, y sigas trayendo a aquellos, Señor, que nosotros necesitamos. Fortalécenos, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas y en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Adoramos al Señor. Le digo al hermano Amnel, váyase preparando por ahí. Gloria al Señor. Que vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios. Será como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. No, ahí. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano.
El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Gloria al Señor. En este momento le pasamos la parte a nuestro hermano Amner. Gloria al Señor, para que así Él traiga la reflexión en esta noche. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo de mi parte y de toda mi familia para ustedes. El tema que busqué en esta noche, que voy a llevarles a cabo, se titula Buscar a Dios de todo corazón. Pues voy a dar énfasis en Jeremías 29:13. Es un versículo cortito, pero es de gran importancia e interés de nuestras vidas para cada uno de nosotros. Y este versículo, ¿verdad? Lo voy a dividir en dos partes. Dice en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis porque. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Gloria a Dios. Amado hermano. Este versículo es sencillo y corto, pero es muy importante para nuestras vidas. Dividiendo este versículo en dos partes, la primera parte nos dice que si le buscamos de todo corazón, le vamos a encontrar. Cada vez que queramos ir a su presencia, le vamos a hallar, sea por su palabra, o sea por un cántico o alabanza. Le vamos a encontrar. Por eso es muy importante buscarle para que lo podamos encontrar. Por eso, si le buscas,
lo encontrarás. En la otra parte, Él nos hace una, en otra parte, Él nos hace una promesa para nuestras vidas. Ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que si lo buscamos, lo encontramos. Pues tenemos que buscarle para que lo podamos encontrar. En la otra parte de este versículo dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí nos quiere decir que no debemos de hacerlo de cualquier manera, sino debemos de amarle con todo nuestro corazón, con un amor genuino, con mucha reverencia. Que nuestra búsqueda no sea de a media, sino que seamos, ¿verdad?, con una entrega total hacia Él. Que sea de lo más profundo de nuestro corazón y apasionados por Él. Que nuestro amor por Él sea profundo y una entrega con toda reverencia a Él, con todo lo que Él se merece. ¿Y cómo logramos esto? Desconectándonos del mundo, echando afuera y dejando todo afán, sacando ese momento que tiene que ser especial en nuestras vidas para Él, genuino de corazón, porque si le buscamos, como dice la primera parte, lo encontraremos. Y así es como debemos hacer para encontrarle. Aquí estoy dando otro ejemplo. Podemos ver personas o podemos tener momentos que lo buscamos solo por un entretenimiento y le cantan por cantar y a veces leemos la Biblia solo por un acompañamiento o por leerla. Así también hay personas, ¿verdad?, que se supone que no hagamos esto, o ir a la iglesia solamente, ¿verdad?, por complacer a otra persona, o por pasar el rato, o hace mucha calor, en la iglesia la puedo pasar bien, hay aire acondicionado, ahí me voy a refrescar. Así no es como debemos buscarle, amados hermanos. Esa no es la manera correcta. Lo que Dios Todopoderoso se merece no es así. Cuando se lea la palabra, le digamos a Dios, enséñame tus atributos y cuál es el mensaje de enseñanza a mi vida. Que cuando le cantemos y elevemos alabanza a Él, sea de lo más profundo de nuestro corazón y que llegue a lo más alto de su presencia. Y cuando sintamos su presencia, que esa presencia de Dios restaure nuestras vidas, que nuestro espíritu, nuestra alma se reenarguya, que sintamos en nuestras vidas su presencia, que queramos más y nada menos que estar cerca de Él, alabándole y glorificando su nombre, porque cuando lo hacemos, algo especial debemos de sentir en nuestra vida. Y ese es el Espíritu Santo de Dios dándonos fuerza. Esa es su presencia con nosotros, nuestra alabanza de corazón, de nuestra búsqueda y nuestra entrega total hacia Él. ¿Verdad? Ese versículo lo pueden buscar, está en Jeremías 29. Para que luego, ¿verdad?, pueden seguir imaginando y buscando más referencia en su propia búsqueda y referencia a nuestro Padre Celestial de lo que Él se merece. Jeremías 29, 13. ¿Verdad? Esto ha sido mis cortas palabras para cada uno de nosotros. Que nuestro Padre Celestial les bendiga, les amamos grandemente y con ustedes nuestro amado pastor. Dios les bendiga.
Gloria al Señor. Estamos muy contentos por esa palabra. Y yo, hermano Abnel, yo hice la asignación mientras tú hablabas y encontré Deuteronomio 4:29, que es concordante con ese versículo. Y me gustó el 29 y el 30, porque las palabras que tú acabas de hablar están resumidas en el 30. Palabra del Señor. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. O sea que la cobertura estaba completa. Y lo que el hermano Abner nos ha hablado en esta noche, en el momento de nuestra necesidad, en el momento de nuestra aflicción, Dios siempre estará con nosotros. Y fíjese, Dios es tan bueno que las promesas que el Señor hace, nosotros somos las que lo hacemos caducar. Nosotros somos los que hacemos que las promesas no se cumplan. Porque mire a quién el Todopoderoso le hace ese juramento de que iba a cuidar de ellos. No fue a la nación que estaba en ese momento, sino fue a su padre, al cual Dios le había hablado. Y le dijo el Señor: yo estaré contigo. Y le dijo el Señor: yo velaré en tu angustia, estaré ahí, te ayudaré. Y te alcanzará la misericordia, y te alcanzará la paz, y estaré de llenura contigo. Así que el Señor es poderoso. El Señor, amados hermanos, es bueno para con nosotros. Siempre va a tener una exigencia a nosotros. Como decía Abden, no puede ser de cualquier manera. Ah, qué bonito. Sin ningún esfuerzo tú quieres bendición. No, no, búscame de todo tu corazón. Qué bueno es, amados hermanos, que nosotros nos paremos. Ay, Señor, dame, 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 dame. Como un adagio que dicen por ahí, sandame, sandame, sandame y San Tomás Nebel. Tenemos que darle al Señor nuestro corazón. Queremos ver la obra de Dios. Amados hermanos, y hay algo que yo le insisto a la iglesia: el Señor puede hacerlo todo. Para Dios no hay imposible. ¿Tú quieres ver un milagro en tu vida? Pues mete tu corazón con el Señor, búscalo con todo tu corazón. ¿Tú quieres ver, amados hermanos, sanidad? Busca al Señor con todo tu corazón. ¿Tú quieres ser librado de algún problema? Busca al Señor con todo tu corazón. ¿Estás necesitado económicamente? Busca al Señor de todo tu corazón. No le hagamos promesas vanas al Señor, porque al Señor no le gusta. La Escritura nos enseña que Él es celoso y que es fuerte y que no pasa por alto la maldad del corazón del hombre.
Está clara la escritura. No la pasa por alto. Él en todo momento está mirando nuestro corazón. Por eso, amados hermanos, nosotros nos presentamos ante Dios y tenemos que tener cuidado también cómo nos presentamos al Señor. Dios no es cualquier cosa. Dios es un Dios justo y misericordioso. Pero a Dios le gusta que le tomen bien en serio. Bien en serio. Y él le estaba hablando al pueblo a través de Jeremías para restauración del pueblo, pero tenían que buscarle de corazón. De lo contrario, se mantenía el cautiverio, se mantenía cautivo el pueblo si no buscaba de corazón al Señor. Por eso es necesario que nosotros, amados hermanos, cada día de nuestra vida nos acerquemos a Dios, como decía nuestro hermano Abner, le busquemos de todo corazón, busquemos las promesas, Dios obrará a nuestro favor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Felicito al hermano Abner, tremendas palabras en esta noche para bendición de nuestras vidas. Para que cada día nos examinemos cómo estamos buscando a Dios. Queremos de Él misericordia, busquémosle de corazón. Vamos a cantar una alabanza, gloria al Señor, en este momento y oramos a nuestro Dios. Yo tengo un Dios que me da lo que pido, yo tengo un Dios que quita todo mal. Gloria al Señor. Yo tengo un Dios que me da lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que ha cambiado mi alma. Yo tengo un Dios que dice así: si mi pueblo se humillare, le amo más. Si mi pueblo se humillare, le amo más. Yo iré y le bendeciré y un avivamiento le daré. Yo iré y le bendeciré y un avivamiento le daré. Yo tengo un Dios que me da lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que ha cambiado mi alma. Dice así: si mi pueblo se humillare, le amo más. Si mi pueblo se humillare, le amo más. Yo iré y le bendeciré y un avivamiento le daré. Yo iré y le bendeciré y un avivamiento le daré. Yo tengo un Dios que me da lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que ha cambiado mi alma. Yo tengo un Dios que dice así: si mi pueblo se humillare. Y le bendeciré.
al Señor en este momento. Gloria al Señor. Y en la voluntad del Señor finalizamos esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre amado, porque tu palabra, oh Dios, nos enseña, Padre amado, en la manera que debemos buscarte, en la manera que debemos acercarnos a ti. Padre, qué lindo tú eres, Señor amado, que buscas nuestro bienestar. Señor, ayúdanos cada día a serte fiel. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir, oh Padre amado, Señor, más cerca de ti. Señor, dependemos y lo reconocemos, dependemos de ti, oh Dios. Dependemos de ti. En tus manos estamos. Sé tú nuestro guardador. Sé tú nuestra ayuda. Padre, y que cada día podamos resplandecer, oh Dios eterno, siendo, Padre amado, llenos de tu Espíritu Santo. Que cada día podamos ver tu gloria, oh Señor, manifieste en nuestra vida. Padre, recibe nuestra adoración. Te presentamos los enfermos, Señor amado. Toca a cada uno, Padre amado. Señor, obra en sus corazones, Padre amado. Y que nosotros podamos ser testigos de esa obra poderosa en sus vidas. Padre, Señor, salimos de tu casa, pero no nos apartamos de tu presencia, sino te pedimos, Señor. Añoramos que tú seas nuestro guía, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos defiendan, y que nosotros podamos ver, oh Padre eterno, Señor amado, cada día, Señor, tu cuidado. Despídenos en paz, Señor. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y la iglesia de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Dios les guarde. Un abrazo. Los bendiga.